Hola, bienvenido a mi canal, mi nombre es Mariana Leal y quiero hablarte de varias curiosidades que quizás te gusten, quizás te llamen la atención, quizás no existan en tu país, pero esto es de acuerdo a mi experiencia y a lo que he visto diariamente en Johnson, Guyana. Espero que te guste este video, que lo compartas y me dejes tu comentario aquí abajo. ¡Pasamos! Te van a gustar. Acompáñanos. En una nueva aventura, te hablaré de todas las curiosidades que tú quizás no sabes de Johnson, Guyana. Realmente nos fuimos cabalgando, sí señores, a la curiosidad número uno. Existen estos caballos de carga que no usan gasolina, están identificados, las personas que los llevan ganan dinero por hacer traslados de maderas, por hacer traslados de material pesado y también mudanza. Natalie y yo nos arriesgamos a andar en buena parte de Johnson con este señor buscando unos materiales para la realización de una cama. Y fíjense ustedes, la pasamos súper genial. Curiosidad número 2. ¿Conoces ese artefacto? Es algo que va conectado a la corriente y va a ser algo llamado meter. El meter aquí en Guyana es muy utilizado para independizar. Por ejemplo, si hay una casa de dos pisos y quieren colocar que la persona pague su luz aparte porque la electricidad es un poco costosa, puedes colocar estos artefactos por la compañía GPL, quien es la encargada de realizarlo, y allí podrás medir el número de kilobytes que gastas al mes. Estos son recargables, por eso ven esa lucecita verde, porque está muy bajo el kilobyte y requiere de ir al lugar especializado, que a veces se encuentra en las localidades, para recargar y suministrar este ticket, el número que ves allí. Los números que están en forma más grande son los que van a estar colocados en el tablero de este meter. ¿Ok? Esos números que ustedes ven allí son suministrados en el tablero para tener la cantidad de kilobytes. En este caso se compraron 25 dólares americanos, que serían 5,000 dólares guyanés. Se colocaron allí en el tablero y luego se le dio enter, enter, y ahí tenemos 134.88 kilobytes, que esto equivale mayormente a 30 días si tu consumo no es tanto. Presentarte la curiosidad número 3, el brush. Así le llaman a este cepillo hecho de varillas naturales. Con este cepillo, la mayoría de los locales limpian sus instituciones, sus hogares, todo para que quede reluciente. ¿De qué manera? Usando inclinadamente y pasando por esos espacios que a veces son de madera y dicen que se utiliza para no rayarlos, es parte de su cultura, y también para acceder de manera rápida a las partes de las esquinas. Vamos a la curiosidad número 4, los pajaritos. Ellos lo usan como mascota, los cuidan y los ponen en competencia. Quien más haga cantos y resista es el ganador. A veces son usados prácticamente para un juego deportivo. ¿Qué te parece esta curiosidad? Comenta allá abajo, ¿has visto algo parecido? Curiosidad número 5. Es posible que te puedas encontrar alguno de estos cerditos en la zona alejada de Johnson. Y son respetados porque la mayoría de los locales no consumen la carne derivada del puerco. Lo que más consumen en Guyana, te diré, es el pollo, y pocas personas carne. Así que camina libremente, cerdito, eres libre. Curiosidad número 6. En invierno deberás unas botas porque, como Guyana está bajo el nivel del mar, sufre inundaciones. Esperamos nos comente qué curiosidad te ha causado impresión hasta ahora. Entre las curiosidades, pero Johnson, que es la capital de la República Cooperativa de Guyana, consta principalmente de 3 centros comerciales, pero los 2 más grandes te los voy a presentar a continuación. Este que ves acá se llama Centro Comercial Movietone. Aquí es un centro comercial de los más nuevos que podrás observar, donde se está realizando una actividad comercial. El cine es más grande que el próximo que te voy a enseñar, pero es un centro comercial prácticamente nuevo donde todavía alquilan partes de sus instalaciones.
Este centro comercial consta de 3 pisos y en la planta baja, a diferencia del otro al cual vamos a dirigirnos en unos momentitos, tiene el nivel feria. ¿Qué tal? ¿Has visto algún centro comercial con el nivel feria abajo? Pues aquí en Georgetown, Guyana, está el centro comercial Movietown, con el cine que yo podría decir que es más grande que el próximo que te vamos a mostrar. ¿Qué tal te está pareciendo el video? ¿Te gusta? Danos like, comenta. Aquí salimos al exterior y puedes observar que la cadena de bistros restaurant se encuentra aquí. Cabe destacar que los sushi son muy buenos. Es el lugar donde yo recomendaría a quien llegue a Guyana comer sushi. Aquí ven, tiene amplio estacionamiento, es grande, es el más nuevo, Movietown. Y cerca tiene el primer Hard Rock Café en Georgetown, Guyana. De hecho hay uno solo, hace 2 años fue creado y ahí lo ven. Siguiendo la curiosidad número 7, nos dirigimos rápidamente y no queda muy lejos. Este es el carrito que nos puede agarrar desde la entrada si vienes en bus y te lleva directamente al centro comercial número 2, diría yo, que de los más grandes también, pero este está cerca de Movietown, a unas cuantas cuadras, pero este fue primero, tiene más tiempo. Y se llama Centro Comercial Gifland Mall, ¿ok? Este es el Gifland Mall, hacia las afueras tiene ciertos lugares que se han aperturado con áreas y ambiente para las personas que quieran estar fuera con lo del COVID. Y bueno, mira, aquí esta es la entrada prácticamente. Pueden observar la diferencia de que abajo, en el nivel 1, se podría decir Welcome to Gifland Mall. Okay. Este a su vez tiene solo 2 pisos. Las construcciones en Guyana son hechas más que todo a lo largo y ancho, por eso del nivel del mar. Grandes edificaciones altas no se permiten a nivel estructural. Bienvenidos al Gifland Mall. A diferencia del otro centro comercial, como ven, hay tiendas abajo. Y arriba es que podríamos observar la llamada parte de comida. Pero antes, muchos lockers. Esta es la tienda más grande que hay ahí, que se llama Gifland Department Store. Como pueden ver. Importante que aquí existe la casa de cambio, ¿ok? Garantizada y verificada. Así que ya saben que en el Gifland Mall hay una casa de cambio. En el otro centro comercial todavía nada. Está también una sede de GTT donde pagas tus servicios de internet. Está Digicel, está eNetwork, está una zona de feria donde podrás encontrar las grandes cadenas como Pizza Hut, Burger King y Royal Castle. También está el cine, un lugar donde todos nos gusta, de la cadena Caribbean. Así que, ¿qué tal te parece este espacio? ¿Te gusta este centro comercial? ¿Te gusta el otro centro comercial? Déjanos tu comentario aquí. No olvides suscribirte, darnos like. Este es uno de los centros comerciales más frecuentados. Cuando se está haciendo la grabación es primeros de octubre. Y pues miren, está el pollo tropical, Burger King, hay comida asiática, comida local, hay comida mexicana también por acá, por este lado, y los mejores jugos que ustedes ven allá al fondo, de frutas naturales. Curiosidad número 8, el Canabat. El Canabat es un barco grande donde las personas pueden trasladar su vehículo desde el puerto de Parica hacia otra isla, ¿ok? Y de allí, pues, utilizar sus carros. Generalmente, el tiempo que tarda de ahí hacia allá es 1 hora y media. Y si toma unas lanchas que se ven hacia allá, al parecer son 45 minutos. ¿Qué opinas? Este es el puerto de Parica y, bueno, alguien nos explicó así. El canal te lleva
vehículo de Parrica hasta Supanal. Y de Supanal vas con tu vehículo a Charity, montes el barco en el río Pomerún y te vas para Venezuela. Ciudad 9, un hotel antiguo. Este es un hotel que tiene a partir del año 1942 aquí en Guyana, específicamente en la región 10 de Linden. Actualmente sus instalaciones están abiertas debido al COVID y pandemia, ya saben, pero es un buen servicio, sus habitaciones son dobles, tienen aire acondicionado, tiene piscina. Curiosidad de 10, el primer puente flotante mecánico en Georgetown, Guyana, que conecta la región 4 con la región 3. Lo vamos a pasar, nos acompañó un amigo que le llamo Matai, se llama Matai. Cuando lo construyeron, tú podías caminar por ese lado, pero muchas personas intentaron suicidarse, entonces años después prohíben que la gente camine al lado, entonces ya no se puede caminar. Mira pues, ya sabemos el por qué no puedes caminar el puente flotante, ¿ok? Así que vamos para allá. Amigos, estoy algo nerviosa porque a mí no me gusta ni cruzar alcantarillas, pero imagino que hacia allá observamos embarcaciones. Allá es la salida del río de Marara hacia el océano Atlántico. Okay. Y allá es donde llegan casi todos los barcos con toda la mercancía de importaciones a Georgetown, la capital de Georgetown. ¿Hacia acá queda el río de Merara? Sí, el río de Merara que llega hasta Linden. Ok. ¿Es más allá? Oh, allá en el agua puedes ver los aparatos de flotación que mantiene el río flotando. ¿Ves esas cosas ahí? Uh-huh. Mira. ¿No? Flota. Si alguien sabe acerca de cómo es estos sistemas de puentes flotantes, por favor explíquenlo ahí en los comentarios, porque señores ingenieros, explíquenme un poquito. Y pasamos allá. Uh-huh. Esta parte aquí, donde estamos arriba, hace retracción. Entonces, a diferentes horas cada día, por una hora, tú ves esa parte, se va hacia atrás. Y se abre el río y se abre el puente para que los barcos puedan pasar. Mira pues, qué interesante. ¿Les está gustando esta información acerca del puente flotante número 1 en Guyana? Denle like, compartan y sientan la experiencia. Bueno, aquí vemos entonces el río más grande de Georgetown, Guyana, llamado el río de Merara. Aproximadamente el camino que lleva este puente es atravesar ese río, lo ancho del río, y pues aproximadamente unos 10 minutos pasando este maravilloso puente flotante, que con la información que nos presentó Matai, que desde aquí, por cierto, muchas gracias por colaborar y llevarnos e informarnos acerca de esta curiosidad que la dejé para último lugar, para que tú que estás ahí disfrutes y sientas algo diferente. Ya casi cuando estamos a punto de llegar, estaríamos pasando de la región número 4, que es Georgetown, Guyana, la ciudad, a la región número 3. ¿Te gusta el video? Comparte, danos un like y suscríbete a mi canal para seguir haciendo más material como este. Dame tu opinión, es importante.
Y así fue como terminó esta gran aventura. Te agradezco por llegar a este canal, por darnos like, por compartir y suscribirte. Espero sea de tu agrado esta información. Nos vemos en otra oportunidad. Es importante tu apoyo. Gracias. Fue un total de 1850 metros. Aquí vamos a pasar 1850 metros, ¿ok? Es el largo del puente. Así es.